Así es, nos habíamos comprometido hace 2 meses cuando tuvimos esa reunión con la Secretaria de la Mujer y aquí estamos, ya 8 equipos inician el campeonato villamariense, que es el campeonato amateur de mujeres, mujeres a la cancha, y que va a concluir en el primer semestre. El segundo semestre se hace otra actividad y después con el objetivo de hacer el campeonato mundial de fútbol femenino, que queremos organizarlo de Villa María. Vamos a ver si llegamos este año, si no el año que viene, pero la verdad que estamos muy entusiasmados porque vemos que hay cada vez más mujeres jugando al fútbol. Es un estímulo que se genera a partir del derecho que tienen las mujeres a la actividad del deporte, y además te cuento que ya hay 700 mujeres en todos los programas amateur deportivos que tiene el municipio, en actividades como handball, como vóley y ahora como fútbol. Y eso significa que estamos integrando de los barrios en cada uno de los lugares a las mamás, a las hijas, a la familia, porque recién me contaban que hay familias enteras que están jugando, y eso habla también del encuentro, habla de la confianza, fraternidad, habla de la cohesión comunitaria.